Hawaii consists of about Hawái consiste en siete seven islas inhabited habitadas, con islands poblaciones of de distintos tamaños. different population sizes. The most populated La isla más island is poblada es Oahu. Oahu. And the La isla de island la que yo I'm soy from es is Molokai. Molokai, and the Y el county that I condado al que yo represent is represento Maui es el de County. Maui. In 2019, En 2019, pre-pandemic antes de la pandemia de COVID COVID, numbers, we had exceeded superamos los 10 millones de turistas anuales. over 10 million tourists in that year, and our population Y nuestra size población total es as de a 1,5 millones de habitantes. an island chain is about 1.5 million people. We've experienced, over tourism, mass Hemos tourism experimentado un that's sobreturismo, very un turismo extractive, masivo, muy and extractivo, has had que ha impactado en really detrimento de nuestro medio detrimental ambiente, nuestra effects cultura to our y nuestra environment, comunidad. to our culture, to our community. Some of the social impacts Algunos de los is, impactos en la sociedad, like other como en otros places, lugares populares popular en el mundo, places in the world, is es el desplazamiento de displacement los miembros of de the comunidades pre-existing preexistentes, community members, disparándose los skyrocketing impuestos a las propiedades. property taxes, that's pricing a Eso es a lot lo que of se enfrenta people mucha out, gente, specifically específicamente los the indígenas hawaianos, indigenous Hawaiian people, as well así como as personas de familias que han estado aquí people durante from families generaciones. that have been here for generations. So the overall Pero sobre todo, hemos quality visto of disminuir life nuestra calidad de vida en is general, seen realmente por el sobreturismo. really diminished from over-tourism. I guess it's been said many times before that there are a lot Supongo of que, como se ha dicho places that muchas veces have antes, hay been lugares que loved mueren to de death. éxito. And one of the things Una de that las cosas we que have intentamos tried incorporar to en los incorporate lugares más populares de popular Hawái son sites los sistemas is de reservas. reservation systems. But there isn't a Pero no existe un sistema de reservation reservas que se pueda system that implementar en can todas be las áreas de muchos de implemented nuestros in parques de all the playas, areas, a lot que of our son beach abiertos, parks. por lo que hemos We comenzado a cobrar el started aparcamiento to charge parking fees por horas o todo el for día, parking no at para some of our residentes. beach parks. We have Hemos tried to intentado work trabajar con with nuestro gobierno federal our federal government para to limitar la cantidad de limit aviones the que vienen al amount condado of de Maui. planes coming to Maui County. Eso está That más allá de nuestras is, competencias y no beyond tenemos el our control power sobre eso. to, we don't have direct control over that. So Así that's a que little es un harder poco to más do. difícil de One of the conseguir. things that I spearheaded Una de las for cosas que yo my encabecé para island mi isla, for Molokai, Molokai is banning es prohibir alquileres vacacionales, vacation rentals, short-term rentals alquileres in de corta residential estancia, en areas zonas in our residenciales, en nuestros neighborhoods. barrios. Another Otra thing cosa que that we hicimos did fue was promulgar una we moratoria enacted a para la moratorium construcción de nuevos hoteles y on the resorts, construction of new hotels and resorts. Like the Canary Islands, como en the las Islas most Canarias. desired Las locations zonas más deseadas are de las some islas of no son prime las áreas más conservation conservadas. areas that are that should be Deberían ser areas zonas that que no are estén not desarrolladas. developed. There's some, Algunos resorts fueron resorts that were construidos built justo en la orilla del mar. right along the shoreline. And so areas Así que en where there was zonas donde una once vez hubo a una gran very playa, wide sandy beach, ya no hay arena. some places there are no longer there's no longer sand. So that's the Esa es kind la of clase de impacts impacto que estamos that teniendo en it nuestras is playas. having on the beach. And concerning is that Lo preocupante es que eso hiere al propio it turismo hurts the tourism industry itself when it cuando afecta al affects the entorno. environment. The reason La some razón por tourists la come que to muchos Hawaii turistas is vienen a for the Hawái son sus beautiful preciosas playas sandy de arena. beaches. It's Ya sabes la expression, expresión, se shooting están dando un themselves tiro in en the el foot pie, impactando así by precisamente las cosas que impacting los turistas vienen a the experimentar. very things that tourists come to experience. Capping or Topar limiting o or limitar prohibiting o prohibir el continued desarrollo continuo de los vacation alquileres rental vacacionales en development algunas zonas in some of the es algo que como cities gobierno is local también something hemos that we as hecho. a local government has also done. Yes, some Sí, of the aunque algunos new de los hotel nuevos hoteles en construction construcción ya were habían conseguido sus already permisos getting their finales, final permits, o los que estaban a medias de ser in the construidos midst seguirán of adelante. construction. Pero There's eso this
No sacia el apetito de la industria turística. Sin esa regulación que aprobamos, la isla de Oahu estaría cubierta de alojamientos turísticos, empeorando el que la comunidad local sea desplazada. Many in the Canary Islands and around the world, muchos en Canarias y en todo el mundo pueden identificarse con que Hawái no es Hawái sin los hawaianos. The Hawaiian people son los hawaianos quienes practican la cultura que ama tanta gente en el mundo. Ya sea nuestra gastronomía, nuestras artes o nuestra música. No será una experiencia auténtica sin nuestra gente. Y la industria turística continúa desplazando a los indígenas de esta tierra. Nunca hay un consenso al 100% sobre algo. Hay gente que se está beneficiando económicamente de la industria turística. Así que esta gente sigue dando la bienvenida al turismo. Hemos estado escuchando durante años que es necesario un equilibrio. Las palabras clave han sido el turismo regenerativo o el turismo sostenible. Pero la cuestión es el número de turistas que vienen. Porque incluso si el 100% de los turistas son respetuosos y amables o generosos cuando vienen, estarán en un edificio, por ejemplo, para 100 personas, pero hay 500. Así que, aunque todos ellos sean personas maravillosas y preciosas, sigue siendo incómodo, estará repleto, no será divertido y no será un buen plan, porque la capacidad máxima de ese lugar es de 100 personas y se está muy por encima de eso. Así que esa es la sensación aquí. Las infraestructuras que se han construido son para una cantidad concreta de personas. Por ejemplo, nuestras carreteras. Cuando la gente está intentando ir a su trabajo, el tráfico está congestionado. Y si en el fin de semana te quieres ir a relajar a la playa o hacer una caminata, hay demasiadas personas. Es difícil no sentir resentimiento hacia el gobierno y hacia la industria que está destruyendo nuestro hogar. Están permitiendo la destrucción con la falta de regulación, con controles insuficientes para indicarles a estas personas que vienen, puede que con sus mejores intenciones, que nuestras infraestructuras o el tamaño de nuestras islas no pueden soportar tanto. Como en las Islas Canarias, nuestros recursos y nuestra tierra son finitos, tienen límite. Muchos de los promotores que vienen aquí tienen una mentalidad continental, donde hay grandes extensiones de tierra y parece que están descubriendo ahora en América que el agua también es finita. Así que es necesario implementar más regulación. No podemos seguir actuando como si hubiese una cantidad infinita que puede desperdiciarse. Hay que proteger los recursos como lo limitados que son. Pero sobre todo, el sentimiento de los nativos hawaianos es la frustración. Un deseo de poder seguir viviendo aquí, en nuestras casas. Y proteger nuestra Aina, o madre patria, nuestra tierra, nuestro hogar ancestral, nuestra cultura, ser capaces de criar a nuestros hijos en la cultura en la que crecimos. Estas son algunas de las cosas que estamos intentando trabajar con las entidades responsables. Que cuando los turistas vengan, lo hagan con respeto. Que traten nuestro hogar como el hogar de alguien a quien están visitando y no como si estuvieran en un parque temático, porque además hay peligros reales.
Hay personas que han perdido la vida pensando, por ejemplo, que el océano es un juego. In hikes, you know, o en caminatas donde hay precipicios. Hay gente que se sale de los senderos y se pierde. You know, we've been working así que estamos trabajando con las autoridades intentando mejorar el mensaje para educar mejor a quienes nos visitan. Those that come here better. This is an excellent question. Es una buena pregunta y estoy segura de que es una cuestión que se hace en muchas comunidades a sí mismas en todo el mundo. Lo que necesitaríamos que ocurriera es que nuestra comunidad estuviese más implicada e involucrada en los procesos políticos. Elegir a personas que de verdad representen a los intereses de nuestra comunidad en la toma de decisiones para controlar al turismo y asegurarnos de que el sistema maximiza los beneficios comunes y no desplaza a nuestros miembros. And is not displacing our community members. One of the things that our community has Una de las cuestiones que nuestra comunidad ha trasladado a las entidades responsables del turismo es no anunciar nuestra isla, Molokai, como un lugar para visitar. Over 60% Un 60% de nuestra comunidad son nativos hawaianos. Así que seguimos siendo la voz mayoritaria en nuestra isla. Y por eso, para nuestra isla, soy muy optimista. En las islas vecinas, la población indígena o quienes llevan generaciones viviendo aquí siguen disminuyendo en número, mientras crecen quienes se mudan aquí y se llaman a sí mismos residentes temporales o estacionales. Pero no son residentes, no crean comunidad. Aquellos que son parte de la comunidad contribuyen a apoyar a las siguientes generaciones protegiendo el medio ambiente o perpetuando nuestra cultura. Los otros siguen abogando por una industria que explota nuestra cultura y nuestro entorno por la mayor cantidad de dinero posible. Este sistema capitalista es como Ouroboros, la serpiente que se muerde la cola. Que lo devora todo hasta que no queda nada. Así se siente. Así que para mi isla soy optimista. Para las islas vecinas es una batalla constante. Creo que puede ser posible, pero no con una industria turística tal como es ahora. Ahora mismo, la industria turística está compitiendo con nuestra comunidad. Nos gustaría poder vivir en paz con una industria que pudiera ser beneficiosa, porque crea beneficios, crea empleos, genera ganancias. Pero esas cosas no pueden ser más importantes que la calidad de vida de nuestros residentes. Nuestros residentes, tanto nativos hawaianos o los que han vivido aquí por generaciones, siguen teniendo un precio. Es decir, sus casas residenciales siguen siendo convertidas en alquileres vacacionales y se hace imposible encontrar un refugio. To have shelter. And we would like to be able to, Nos gustaría que nuestros hijos y los hijos de las antiguas familias and the next generations, the next y las próximas siete generaciones y más allá puedan vivir aquí. Y que este lugar no sea solo un espacio de recreo para los ricos y sean solo los poderosos quienes puedan permitirse vivir aquí.